Y después ya vamos a ver primero árboles y después vemos el resto de las cosas. Así se pueden empezar a trabajar, ¿sabes? Bien. Esa es la idea. Bueno, somos 13. ¿Esperamos un ratito más o arrancamos? ¿Esperamos 5 más por las dudas? Claro. Uno solo creo que mandó bien prolijito, no me acuerdo el nombre ahora, que mandó más especificado todo. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre del chico. Pero los otros solamente así el tema, por eso vayan siguiendo la guía que nosotros le dimos. Ahí en la guía se les solicita lo que le está pidiendo Gastón. ¿Sí? El año pasado se entregó aparte, ¿sí? Con la captura de las Tipo pantallitas. instrucciones de la aplicación. Fue la captura de las pantallitas y que explicando qué es lo que hace cada uno, que dónde hay que hacer clic, dónde no, porque acuérdense que ustedes le van a entregar el sistemita a una persona que no tiene ni idea de cómo usarlo. Entonces el manual le tiene que ayudar al usuario a usar ese sistema, ¿sí? Si ingresa a la pantalla, ingresa a la opción 1, le aparece esta opción. Entonces ahí se hace clic en tal lado, no sé, pide el ingreso, no sé, de datos. A partir de ese se busca otra cosa. Me lleva a otra pantalla donde realiza una búsqueda y así, tienen que ir explicando. Ese es el manual. ¿Sí? Es una guía para el usuario del programita de ustedes. ¿Ustedes no tienen materias así donde les enseñan a hacer esas cosas? Ojalá. No, La verdad que no. no. La verdad que no. Yo sé que en industrial sí, pero esa es una materia que se da más adelante. Ahí les enseñan bien cómo armar los sistemas. Desde cero, antes de la codificación, digamos. Bueno, vamos a arrancar. Pilas. Los que ya vieron el algoritmo, pilas, ya lo conocen al tema, así que vamos a hacer un repaso para esa gente y para los que no dieron nunca, van a aprender. Fíjense que acá tenemos una pila, el dibujito. ¿Cómo trabaja una pila? ¿Sí? Pongo el primer elemento, después pongo otro, pongo otro, pongo otro, pongo otro, pongo otro. ¿Sí? Para poder sacar elementos de la pila, tengo que hacerlo en orden, entonces. El Yo me último que guío entró, mucho las pilas como el sí. ejemplo de los platos. Exactamente. Es lo mismo. ¿Está? Por ejemplo, por ejemplo, en un supermercado, ¿sí? Ustedes, ¿cómo van poniendo los productos en el supermercado la gente? Por ejemplo, en las heladeras, en las góndolas. ¿Sí? Van poniendo, ¿sí? Los elementos, ¿sí? Los más frescos, digamos. Los más viejos no, el de hoy lo ponen acá, el que tiene segunda fecha de vencimiento lo pone atrás, atrás, atrás y atrás. Por eso cuando ustedes van al supermercado siempre tienen que sacar el producto que está en el fondo, porque ese es el que está más fresco, ¿sí? Pero si no, normalmente van poniendo adelante, ¿sí? El que tiene más pronto vencimiento, ¿sí? Que no es el que le conviene, pero bueno, ¿está? Nunca el tercero viene ahí, ¿está? Bueno, es como. Normalmente el tema de pilas es porque están apilados uno encima de otro, entonces es imposible sacar el de abajo. Entonces ahí se toma la idea de una pila como si fuera una pila de libros, por ejemplo, donde apilamos, no podemos sacar la de abajo. Sí o sí tenemos que sacar del de arriba primero, o una pila de ladrillos. Exacto. Bien. Ahí en el chat no sé quién es hincha de River, pero bueno, es de los míos entonces, nunca el tercero. Bien. Concepto, fíjense.
Entonces, una pila es una lista de elementos, ¿sí? En la cual nosotros le vamos a poder ir agregando elementos o eliminar elementos, pero solamente por uno de los extremos. ¿Sí? Es lo que veíamos recién hoy, como decían la pila de platos, ¿sí? O la de ladrillos. Para eliminar o para sacar un elemento, ¿sí? Se realiza en el orden inverso al que se insertó. O sea que el último elemento que se metió es el primero que se saca. ¿Sí? Esa estructura ustedes la conocen como estructura LIFO. Último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Y las pilas, ¿sí? Pertenecen al grupo de las estructuras de datos lineales. ¿Sí? Como las listas, ¿sí? Y las colas. ¿Está? ¿Por qué? Porque los componentes van ocupando lugares sucesivos en la estructura. Si nosotros vemos el dibujito que está acá a la derecha, vemos, un elemento, otro elemento, otro elemento. ¿Sí? Uno arriba del otro. Vamos a correr, yo tengo unas ventanitas acá que las voy a correr. Ahí las voy a correr. Entonces, el último elemento, que acá está marcado como inicio, ¿sí? Se lo conoce también como cima de la pila. Y el bajo que dice acá abajo de la pila es como fondo de la pila. ¿Ah? Las pilas las utilizan los sistemas operativos para poder almacenar los valores, ¿sí? Las variables y las llamadas a las funciones. Eso lo habíamos comentado cuando vimos funciones y cuando vimos el concepto de variable. Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer en una pila? Hoy les comentábamos que podemos insertar elementos y eliminar elementos de la pila. Sí, eso se hace siempre por uno de los extremos. Ahora, aparte de insertar y eliminar un elemento, podemos mostrar los elementos de la pila, buscar un elemento en la pila o modificar un elemento en la pila. Las estructuras que vamos a utilizar es una estructura tipo nodo, donde vamos a trabajar con acá un solo dato, ¿sí? Para hacer más corta la codificación, con dos campitos. Uno es el dato, es donde se va a guardar la información, y otro, un puntero al siguiente nodo, ¿sí? Este es el que nos va a permitir a nosotros poder enlazar con el nodo siguiente de la lista. ¿Sí? Entonces, este nodo asterisco siguiente es un puntero, ¿sí? ¿Está? Es un puntero a que a la misma estructura. Se dice enlazada porque ese apuntador o ese puntero es que nos permite establecer la relación o el enlace con el siguiente elemento. Entonces, en dato nosotros vamos a guardar la información. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si nosotros cargamos los datos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Fíjense que en el campito que corresponde a dato, guardamos el valor. Si nosotros vemos este ejemplo, el valor 1, ¿dónde se guarda? ¿Cuál es el primer valor o el último valor? El 1. Es el primer valor que Es el entra. primer valor. Después se cargó el 2, después el 3 y después el 4. ¿Está? Si yo voy a eliminar primero el último que entró, o sea, voy a eliminar el 4. ¿Sí? Después voy a eliminar el 3, después el 2 y después el 1. Entonces se elimina en el orden inverso al que se ingresa. ¿Está? Fíjense el puntero donde está apuntando siempre. Bien. ¿Cómo vamos a cargar datos en la pila? El valor inicial de la pila es vacía. ¿Sí? Vamos a necesitar de un puntero y lo vamos a llamar con el nombre primero. O por ahí en los libros lo encuentran con el nombre de raíz o de cabeza, que apunta a null. ¿Sí? Tenemos un puntero que está apuntando a null. Si apunta a null, sabemos que no tiene una dirección de memoria, no es igual a cero. Acuérdense, apunta a null no quiere decir que tenga un cero. ¿Está? No tiene una dirección de memoria. Y después vamos a ir viendo cómo vamos insertando los nodos. Vamos a tener que crear un nodo y después comenzar a insertar para armar la pila. Cuando nosotros creemos el nodo, ¿sí?
voy a tener una estructura así con dos campitos, con el dato y el puntero siguiente. ¿Está? Bueno, si ustedes se fijan acá tengo graficado cómo sería el puntero primero, el que apunta a null. O también lo pueden ver así, ¿sí? Inicio, apunta a null. Y acá tengo el nodo que creé, el primer nodo, es el nuevo elemento. Cuando yo le inserte, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar el nodo que yo creé, ¿sí? Y el puntero va a apuntar al nuevo nodo. Y el dato siguiente de ese nodo tiene que apuntar a null. Estamos armando, este está de hacia arriba, como si fuera una pila, ¿sí? Es lo mismo que esto. Cuando yo inserto un nodo, voy a tener que insertar este nodo primero. ¿Está? Entonces el dato va a ir acá y el puntero de este nodo tiene que apuntar a null. Cuando cargue el segundo, voy a cargar este. Entonces voy a tener que mover el puntero. ¿Estamos? Y así voy a ir enlazando todos los nodos que voy creando. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un nodo. ¿Está? Antes de crear un nodo, hay que definir el puntero, la referencia, ¿sí? A un tipo de dato nodo. Esto no se tienen que olvidar. Entonces, primero creamos el puntero. Una vez que creamos el puntero, tenemos que crear el nodo en sí, con malloc. Entonces ahí me va a guardar espacio en la memoria dinámica para ese nodo. ¿Sí? Acuérdense que cuando utilizamos malloc, ¿sí? Se reserva espacio, ¿sí? Del tamaño indicado en la función sysof. Y esto lo vimos la clase pasada. La memoria reservada se utiliza como tipo nodo y regresa, esto es importante, un apuntador a una variable del tipo apuntador a nodo. Entonces, ¿cuándo se crea ese nodo? Cuando utilizamos malloc. Y sizeof me indica el tamaño de la estructura que va a tener ese nodo en bytes. Ahora esto vamos a ver el ejercicio. Entonces, primero creamos el puntero, después creamos el nodo con malloc. ¿Sí? Acá está la sentencia. Esto es como ustedes lo usaban en C++. Fíjense que era mucho más cortito. Ahora vamos a utilizar la que vimos en la clase pasada. Y tercero, hay que ingresar el dato y guardar la información en el nodo. ¿Cómo se accede? Mediante el operador flechita. Y después vamos a tener que mover el puntero siguiente. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos el dato y el puntero siguiente. Cuando nosotros carguemos un dato, ¿sí? Y lo vamos a guardar, se guarda en el campo dato. ¿Sí? Ahí estamos insertando el valor dentro del nodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar la pila? Va a quedar un nodo con el valor que le ingresamos por teclado, en este ejemplo que es 10, ¿sí? Y primero, ¿qué era? ¿Qué era primero? ¿Qué habíamos dicho nosotros acá? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Un puntero que apunta a null. ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? ¿Sí o no? Estamos haciendo esto, mira. Primero tengo el puntero que apunta a null. Un puntero. No sé qué dirección tiene. ¿Sí? Creé un nodo. ¿Sí? Creé un nodo con los dos campitos. Con el dato y con el puntero siguiente. Ah, ya me están contestando. Bien, 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 bien. Ahí vi el chat. Perfecto. Bueno. ¿Ya? Entonces, una vez que cargué el dato en el campito nodo, ¿sí? Primero tiene que apuntar a dicho nodo. Entonces, ¿y después qué pasa? El puntero del nodo va a apuntar a null porque es el único elemento que hay. Y después tenemos que mover el puntero de esta forma. O sea, la creación del nodo se hace en estas dos instrucciones. ¿Sí? Una vez que cargué el dato, ¿cómo muevo el puntero? El de nuevo siguiente tiene que ser igual a primero. Y en primero le tengo que poner nuevo porque es el valor que ingresé. ¿Está? ¿Eso se entiende?
Ahora podemos hacer la prueba de escritorio cuando veamos el código. Me dicen que sí. ¿Cómo va a ser el código? Fíjense el código. Vamos a hacerlo a través de funciones, porque ustedes ya saben trabajar con funciones. Vamos a tener una función que se llama insertar nodo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asignarle espacio. Nosotros ya tenemos que tener definida la estructura de arriba. ¿Estamos? Bien. Creamos el nodo. Sí, le pedimos que nos guarde, que nos asigne espacio de memoria para ese nodo con malloc. Entonces, la primera instrucción es decirle que me guarde memoria. Después, ¿qué decía? Ese era el paso 1. El paso 2 era ingresar el dato que voy a guardar en el campito dato. Lo ingreso con scanf. Suponemos que va a ser entero, entonces le pongo %d. Con el ampersand, pues yo estoy ingresando, ¿sí?, un dato. Y con esta instrucción estamos guardando el dato que ingresamos dentro del nodo. O sea, si nosotros le ingresamos 10, estamos guardando el valor 10 dentro del campito dato. Hasta ahí vamos bien. Una vez que ingresamos el dato, habíamos dicho que necesitamos mover el puntero. Entonces, fíjense, el nuevo es el nodo que yo creé. ¿Sí? Entonces, el puntero de nuevo tiene que ser igual a primero. La primera vez, primero, ¿cuánto valía? Null. Null. ¿Está? Y en primero, tengo que cambiarlo por nuevo. ¿Sí? Lo que nosotros logramos es, ¿sí?, ¿qué logramos? Acá estaba null. ¿Sí? Lo que hicimos fue crear un nodo con los dos campitos. ¿Sí? En uno le pusimos el dato y con esto lo que estamos haciendo, ¿sí? No soy buena para dibujar. Vamos arriba donde está dibujado. Acá. ¿Sí? Lo que hicimos nosotros fue crear esto que está acá. Vamos acá. Así no pierdo mucho tiempo dibujando y me sale mejor. Primero teníamos solo null. Un puntero a null, nada. Después, ¿qué hicimos? Creamos el nodo. Y con esas dos instrucciones, ¿qué hicimos? Le cargamos el dato, ¿sí? Y le decimos que ese puntero lo movimos. ¿Sí? Eso es lo que hacen las dos instrucciones que están acá arriba. ¿Se entiende o no se entiende? Tienen que identificar lo que es nuevo y lo que es primero. ¿Sí? Fíjense, primero, ¿sí?, me apuntaba null. Creé el nodo. Le cargué el dato y muevo el puntero para poder ir creando los enlaces con las otras estructuras. Y así, con cada nodo que yo quiera ir agregando a mi pila. ¿Se entiende? Va yendo. ¿Va yendo? Bueno. Es lo que decía ahí Nahuel en el chat y lo que está acá. El nuevo nodo, ¿sí?, tiene que apuntar a primero. El nuevo nodo tiene que apuntar a primero y después el primero le tienen que decir que sea el nuevo. Siempre tienen que hacer esas dos líneas. ¿Sí? ¿Va? Ahora, para mostrar la pila. ¿Qué les parece que vamos a tener que hacer? Supónganse que esta operación la hicimos 10 veces, cargamos 10 nodos, ¿sí? Ahora yo quiero ver mi pila cargada. ¿Qué les parece que vamos a tener que hacer para poder mostrar la pila? Vamos a tener que Empezar a recorrer la pila. recorrerla. Exactamente. Bueno, pero para poder recorrerla vamos a utilizar un nodo que nos permita recorrer la pila, ¿sí? Entonces, creamos un nodo que se llama actual. Normalmente siempre tomamos los mismos nombres nosotros para que no se confundan. Actual, ¿sí?, va a ser el nodo del nombre que nos va a permitir ir recorriendo la pila, ¿sí? Si yo voy a empezar a recorrer la pila, después que le pedí que me guarde memoria para este nodo,
¿sí? Actuarlo igual loco primero, porque yo tengo que empezar a recorrer desde el primer nodo, si es que existe, si es que existe la lista. Entonces yo lo igualo a primero. Ahora, ¿qué pasa? Si actual es igual a primero, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo una pila o no tengo una pila? ¿Tengo elementos o no? Acuérdense, el primero original, ¿a qué estaba apuntando? A null. A null. ¿Sí? Entonces, yo tengo que averiguar si primero es nulo o no. Porque si primero es null, quiere decir que yo no tengo una pila para recorrer. ¿Está? Entonces, yo lo igualo a primero. No sé qué es lo que tiene primero. Entonces, después en la línea siguiente, yo averiguo. Si primero es distinto de null, quiere decir que yo tengo nodos dentro de mi pila. ¿Está? Entonces, si es distinto de null, yo sé que algún nodo tengo. Entonces, después, tengo que poner un while. Voy a empezar a recorrer. ¿Sí? Con el nodo, este nodo actual que es el que me va a permitir ir recorriendo la pila. La pila original queda, yo voy recorriendo, ¿sí? La pila con el nodo. Entonces, mientras actual sea distinto de null, o si llegó a null, se terminaron los nodos de mi pila, ¿sí? Yo lo que hago es mostrar el dato. Siempre trabajando con el puntero actual. ¿Se entiende esto? Entonces, creo un nodo que me va a permitir ir recorriendo la pila. Lo igualo a primero. Averiguo si primero es distinto de null. Si me dice que sí, empiezo a recorrer mi pila con el actual. Mientras actual sea distinto de null, quiere decir que yo tengo elementos para ir recorriendo. Lo voy mostrando, pues yo quiero mostrar el dato. ¿Sí? Y voy corriendo el puntero también al próximo. Y así hasta que actual sea igual a null. Ahí en el primer if debería, podría ser también if actual es distinto de null, pero bueno, Sí, también. acá. Es lo mismo porque hay una igualdad acá. Si por ahí les confunde, poner primero pueden poner actual, no hay ningún problema. Pero ponemos primero como para que se acuerden, para saber si el primer elemento existe o no. Pero está bien lo que dice Héctor, ¿sí? Se puede poner actual, si les confunde. Como si se hace la pregunta. Y entra, también se puede poner el actual adentro. Y ahí recién trabajar. ¿A dónde? Después del if. Sería adentro del if, perdón. La asignación de ¿Ahora actual qué? igual a primero. No, 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 tiene ¿No? esto primero. Primero tiene esto asignado. ¿No, no? Porque vos vas a ir recorriendo con actual. Entonces vos primero Claro. tenés que hacer. No, no Pero. podés asignarlo adentro. Pero sigo, o sea, pero sigo preguntando primero, ¿no puedo hacer la asignación adentro? Ah, ahí está. Si preguntás por primero, sí, después puedes hacerlo con. Ah, por eso. Trata. Bueno, ¿esto se entendió? Sí, ¿Sí? creo Me que dicen que sí. sí. Bueno. Lo bueno que tiene esto es que puedo reutilizar código. Ahora, ¿cómo hago para buscar un nodo? ¿Qué harían ustedes para buscar un nodo? ¿Qué tendrían que hacer? Quiero ver si. Primero preguntar qué valor quiero buscar. Después pregunto, o sea, primero preguntar si la pila está vacía y si no está vacía, recién ahí preguntar si quiere, qué número buscar. Primero, si la pila no está vacía, después comienzo a recorrer y después entro a buscar. Dice, Claro. ¿puedo reutilizar este código para la búsqueda? Porque tengo que ir recorriendo toda mi lista para ver si está el dato que yo estoy buscando. ¿Sí? Este código que vimos recién es para mostrar todos los datos de mi pila. Ahora, yo quiero buscar un dato. Para buscar un dato también tengo que recorrer mi pila. Entonces puedo modificar este código, reutilizarlo y agregarle algunas cositas para poder encontrar un valor. ¿Estamos? Entonces, el código para buscar un nodo, utilizamos el anterior. Utilizamos el código de mostrar y le hacemos unas pequeñas modificaciones. Entonces, ¿cómo era el código de mostrar? Creo el nodo que me va a permitir ir recorriendo
Ahí Nahuel dice cambiar TNF por un condicional. Perfecto. Nahuel dice que cambiemos, en lugar de poner un printf acá, que donde me está mostrando la info, poner un condicional. ¿Está en lo cierto él o no? Si yo voy a reutilizar este código para buscar, voy a crear el nodo. ¿Sí? Lo voy a igualar a primero. Voy a preguntar si es distinto de null y voy a empezar a recorrerlo. Y Nahuel dice que en lugar de poner este printf para mostrar los datos, acá voy a tener que poner un if. ¿Está en lo cierto? Si yo quiero buscar un Sí, dato, sí, sí. está Sí, en lo perfecto. cierto. Entonces Sería lo que el voy a if. tener que cambiar va a ser esta línea acá. ¿Está? Vamos a ver si tiene razón Nahuel. Fíjense, creo el nodo, lo igualo primero para empezar a recorrer desde el primer elemento, ingreso el dato a buscar, como había dicho recién Gonzalo, lo cargo, lo llamo nodo buscado, y acá tengo dos variables más. Una que es nodo buscado, que es la que voy a, el dato que voy a buscar, y una bandera para saber si lo encontró o no lo encontró. ¿Está? Entonces, dentro del código de muestra le agrego dos variables más. El nodo a buscar, que es el dato que yo quiero buscar, y una bandera para saber si se encontró o no se encontró. ¿Está? Pregunto si primero es distinto de null, para saber si la lista, en realidad es la pila, existe. Pregunto si actual es distinto de null, igual que antes. Y ahora viene el condicional que dijo Nahuel. Pregunto, en lugar de mostrar printf actual dato, yo lo que quiero averiguar si en el campo dato del nodo actual está o no está el valor que yo estoy buscando. Entonces pregunto, si actual dato es igual al nodo buscado, muestro un cartelito, muestro el valor y pongo la bandera en 1. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Y después voy viendo los otros. ¿Sí? El puntero, el puntero de actual, ¿sí? Lo actualizo. Cuando termino de recorrer toda mi pila, yo voy a averiguar por el valor de la bandera. Si he encontrado el 0, quiere decir que el nodo no se encontró. Y si el encontrado está en 1, quiere decir que sí, arrancó en 0, ahí está. Si es igual a 0, nodo no encontrado. Perfecto. Si lo encontró, me lo va mostrando acá directamente. A medida que va encontrando, el primero que encuentra lo muestra. ¿Está? Si encontrado nunca cambió el valor, digo que no se encontró el nodo y me confundí con este printf es por el if este, es decir, la pila está vacía. ¿Se entiende? Se podría optimizar ahí un cachitín, a ver qué es lo que se podría mejorar un cachito ese algoritmo ahí. ¿Qué pasa si lo encuentra? Ajá. Podríamos de ahí poner un break para que ya salga del while. O Perfecto. sea, supongo. En lugar del break, vos estás haciendo un while mientras que. Mientras que actual es distinto de Claro, o null. sea que actual sea igual a null y eso. Y encontrado sea cero. Claro. Entonces, cuando Claro. encontrado está en uno, te tira afuera y termina ya. Para no meter un break, digamos. Claro. Ah, es muy buena, ¿eh? ¿Está? Sí, Está bueno, sí. directamente, claro. Claro, una vez que lo encontró, ¿para qué va a seguir recorriendo? Pero el if ese de encontrado está fuera del while, ¿no? No. Acá se la pregunta. El Ah, if está mira. dentro. El if No, está dentro del while. el segundo. Eso estaba ¿Este? fuera, sí. Está fuera del while. Porque cuando Bueno. terminó de recorrer todo, vos querés saber si se encontró o no se encontró. Perfecto. ¿Está? Bueno, ahora cuando tengan que armarlo todo, lo arman con la optimización que les dijo Héctor recién. ¿Está? Bueno, ¿esto se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Para modificar, ¿qué les parece? Si yo quiero modificar un nodo, ¿qué tendría que hacer? ¿Tengo que recorrer de vuelta? Voy a necesitar el nodo, primero saber si está el nodo que quiero modificar. ¿Sí? Así que voy a tener que ingresar un valor, ¿sí? Buscarlo.
Si está y lo encuentra, lo modifico. Y si no, decirle que no está, que no lo pude modificar. Entonces, ¿qué código puedo reutilizar? El segundo, el de que El estamos, de el que estamos haciendo, búsqueda. claro, sí. Perfecto. Entonces, reutilizamos ese código. Entonces, vamos de vuelta. Fíjense que no es complicado porque vamos reutilizando el código, ¿sí? Entonces, creo el nodo con malloc, lo igualo primero, uso las mismas variables porque yo primero tengo que buscarlo, ingreso el dato a buscar, si primero es distinto de null, quiere decir que hay nodos, la empiezo a recorrer y acá pregunto, ¿sí? Si actual dato, acuérdense que actual es el nodo con el cual yo voy recorriendo mi pila, ¿sí? Si el dato, ¿sí? De capítulo dato de actual es igual a lo que yo estoy buscando, antes habíamos dicho encontrado y lo mostrábamos, ¿sí? Si quieren, le dejan este cartelito, el nodo ha sido encontrado, lo muestro, pero ahora ¿qué pasa? Hay que, claro, ahora tenemos que ingresar el nuevo dato para ese nodo que encontró, entonces lo ingreso, ¿está? Y al ingresarlo ya lo estoy modificando. ¿Sí? Porque me lo pone encima. ¿Estamos de acuerdo? Me posiciona en el nodo donde está la información que yo quiero y pido el ingreso del nuevo dato. Y le pongo un cartelito para saber que lo modificó. ¿Y qué pasa también con la bandera? Tengo que dejar la bandera encendida para saber que se modificó. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Fíjense que es igual. ¿Sí? Me fijo si la lista tiene elementos, la pila tiene elementos, empiezo a recorrerla con un while, pregunto si está o no está, si está el nodo buscado, lo muestro y ahí en ese momento le pido que ingrese el nuevo dato. Lo ingreso, cambio el valor de la bandera y sigo con el siguiente. Al finalizar el while, pregunto si encontrado es 0, quiere decir que el nodo no se encontró. Y si el encontrado fue 1, quiere decir que entró acá, lo encontró y lo modificó. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto. Más o menos la pila es Bueno. muy parecido a lo que es un vector, pero ponerle, se recorre de atrás para adelante. Pero es algo que no podéis directamente al dato, Claro, tenéis no que puede ir recorrer sí o al. sí. Sí. Acá tenés que recorrerlo sí o sí. No, no hay otra forma. No podés sacar un plato del medio de la pila. ¿Está? Bueno, y ahora viene para eliminar un nodo. Para eliminar un nodo, vamos a reutilizar también código, porque lo voy a tener que buscar, voy a tener que ver si está, encontrarlo, y ahí vamos a tener que hacer algo especial. ¿Por qué? Vamos al dibujito. Este se ve mejor, ¿sí? ¿Qué pasa si yo elimino un nodo? Están enlazados. ¿Está? Entonces, si yo tengo que eliminar un nodo, tengo que ver dónde queda el enlace, a dónde queda apuntando el enlace. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que romper ese enlace. ¿Estamos? Entonces, vamos a analizar bien el código para eliminar, porque hay que quitar ese apuntador. Entonces, para eliminar un nodo, primero hay que buscarlo. Entonces vamos a reutilizar el código de buscar nodo. Claro, hay que reconfigurar todos los apuntados, dice la web. Muy bien. Entonces, vamos a necesitar un nuevo puntero, que lo vamos a llamar anterior. ¿Sí? Ese nuevo puntero, llamado anterior, lo vamos a inicializar como null. Entonces, creo, le pido espacio para mi nodo actual, que es el que me permite recorrer. Actual lo igualo a primero para que empiece a recorrer la lista o la pila desde el primer elemento. Creo el nuevo nodo, el anterior, el que vamos a necesitar nosotros ahora para poder trabajar. ¿Y qué decía la teoría? Que vamos a necesitar el nuevo nodo, acá lo que llamado anterior, que acá lo estamos creando. Pero ese nuevo apuntador, ese nuevo puntero, tiene que estar inicializado como null. Entonces lo
inicializo, anulo. Tengo las dos variables de nodo a buscar y la bandera. ¿Sí? Ingreso el nodo que quiero buscar. ¿Ahora vamos bien? Pregunto si la pila existe. Y acá empiezo con el while. Ahora, fíjense. Sí, mientras actual sea distinto de null. ¿Verdad? Y he encontrado distinto de 1. ¿Sí? Empezamos a buscar. Esto es lo que les decía recién Héctor. Que podían haber cambiado el código anterior por esta opción. ¿Sí? Agregarle el valor de la bandera en la condición del while. Si actual dato es igual al nodo buscado, hasta ahí es igual al código de búsqueda, ¿qué vamos a hacer? Pregunto, si actual es igual a primero, ¿qué te estoy preguntando acá? Si actual es igual a primero, ¿en qué caso estoy? En el que si no hay nada. En que la pila tiene un solo elemento. Ah, sí, tiene un elemento, perdón. ¿Está? Entonces, si tiene un solo elemento, reconfiguro, como dice Nahuel, ¿sí? En primero guardo primero siguiente. Si no, acá uso anterior, anterior siguiente, le voy a guardar actual siguiente. ¿Sí? Acá le estamos quitando el apuntador. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Estoy quitando el nodo del medio, ¿sí? Y estoy enlazando, ¿sí? El anterior con el actual. ¿Sí? Yo necesito otro puntero para no perder el dato cuando yo lo saco, ¿sí? Para que no quede descolgado un nodo del otro. Imagínense como estaba ahí en el dibujito, ¿sí? Uno enlazado con el otro. Si yo saco el del medio, no puede quedar suelto. A ver si puedo. Yo tengo acá un nodo, acá el otro nodo y acá el otro nodo, ¿sí? Están enlazados. ¿Sí? Si yo quito este, ¿sí? Este no puede quedar suelto de este. Yo lo que tengo que hacer es volver a enlazarlo. ¿Estamos? Entonces quito el apuntador para que yo después pueda hacer el enlace con el que quedó. ¿Se entiende eso o no? ¿No? El anterior siguiente. Por mi parte dice Nahuel que sí, no sé el resto. Claro, es como que agarra el anterior, el que está después, y como que los une, anulando el que está Claro. en el medio. Por eso necesito el otro puntero para no perderlo. ¿Está? Bueno, si eso se logró hacer, cambio el valor de la bandera y voy con el siguiente. En anterior pongo actual y en actual pongo siguiente. Bueno, ahora, una vez que terminó todo, fíjense qué tenemos acá. ¿Para qué era el free? Para limpiar Para lo que había borrar. adentro. Para liberar. ¿Sí? Para liberar la memoria que se me guardó con malloc. ¿Está? Entonces, ¿pero cuál voy a liberar acá? Yo voy a liberar este, el anterior, que es el que yo utilicé para poder hacer después el enlace entre los dos nodos. ¿Está? Libero anterior porque ya no lo voy a usar más. Entonces no nos tenemos que olvidar de liberar el puntero, de liberar esa porción de memoria que fue guardada con malla. Liberar la memoria, ese, perfecto. Bueno, ¿está entendido hasta acá? Profe, el else ese que está ahí es del if de afuera, Ese ¿cierto? sí, por No, si, no, con lo que no, no, contesta no, no, acá. el que está bien en el medio, el else que hice justo en el medio. Este. No, Este pará, no, no, else no, es. ese, no, ese, no, no, ese, ahí, el que está en el medio, medio, profe, medio, 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 medio. Este. Ese es del Este if. es.
Sí, tiene más de un nodo. Acá sí tiene un solo nodo. Por eso, entonces es del Sí. leaf de adentro. Desliza adentro, sí. Ah. Tendría que estar en celeste también, no quedó en celeste. Bueno, entonces ahora, si entendieron y como tienen el código, van a tener que armar un programa que tenga un menú de opciones, donde van a tener que tener en la opción 1 la carga de la pila. Opción 2, ¿cuál era la 2? ¿Era la muestra? 2, la muestra. 3, búsqueda. 4, modificación. 5, eliminar un nodo. ¿Sí? Y solamente van a salir el menú cuando ingresen la S de salir. ¿Se entiende? Entonces me arman un programa principal donde se invoquen estas funciones. Las funciones las pueden copiar y pegar, así que no van a tener Profe, mucho ¿le que puedes subir recodificar. un poquito la página? ¿Más? Ahí, no, ahí así, ahí nomás de que se vea lo del último solcito para abajo, ya me dieron. Ah, esperen que les bajé para que vean el ejercicio. Entonces, hacen un programa, ¿sí? Que tenga un menú con cada una de esas opciones. A ver si alguno se da cuenta de algo, pero no les digo nada, una vez que lo hacen. ¿Está? Profe, Una le quería vez que... consultar algo que a la en C. No se puede declarar nodo sin poner la palabra struct adelante. No, sí, acá te funciona, ¿sí? No, vos podés trabajar con struct cada vez que le pones nodo o lo podés trabajar de esta forma. Te anda bien. El año pasado habíamos tenido problemas y teníamos que usar este. Y si no, tenías que usar typedef. Por eso, prueben de hacerlo a ver qué pasa. Así funciona, sin ponerle la palabra struct delante de nodo, funciona. A este programa que yo le estoy pidiendo, a estos códigos, le falta una cosita, pero yo no se las voy a decir, a ver si ustedes se dan cuenta. Por eso, ármenlo, traten de ejecutarle y ahí vemos qué pasó. Ese es el primer punto, ¿tá? Hacen eso y después le vamos a agregar dos funciones más a ese menú. ¿Se animan? Sí, el que calla otorga, así que supongo que es un sí. Apago un ratito y esto le va a llevar unos 15 minutos más o menos seguro. Así que a las 18 nos comunicamos de vuelta a ver si pudieron armarlo y si no le damos un poquito más de tiempo. ¿Está? Profe, yo tengo una consulta, porque yo más o menos cuando empezó para, porque yo me acordaba, acordándome de este algoritmo quise probar y no puedo iniciar la estructura. Tipo, va a struct nodo, ahí pongo el Ajá. INT dato, nodo asterisco siguiente. Cuando ustedes armaron la estructura, ¿sí? ¿Cómo armaron la estructura? ¿Solo con struct nodo o con typedef? Ya habíamos visto nosotros en teoría. La estructura ustedes la tienen que armar con typedef. Y ahí no les va a pedir que pongan struct cada vez que encuentren el nodo. O sea, Cuando armás tu estructura arriba, ¿cómo sí, armaste la estructura? A ver si alguno puso. el struct nodo, INT dato, nodo asterisco siguiente. A ver, les voy a escribir acá si todos lo ven. Cuando ustedes armen. Ah, estaba la estructura acá. Esperen que voy para arriba a buscar la estructura. Ese es un problemita que lo tienen que solucionar acá.
Para C++, este struct node así funciona perfecto. Para C, si ustedes quieren trabajarlo solamente con nodo y no poner struct cada vez que aparece el nodo, que es medio engorroso estar escribiendo, tienen que usar el type def. Esto lo habíamos visto, ¿eh? Type def. El type def. ¿Sí? Y al lado va esto, struct nodo. Struct nodo, todo. ¿Está? Si ustedes usan type def, no tienen necesidad de poner struct cada vez que encuentran nodo. Corregile Pablo y fíjate. Y después, ¿qué más pusieron acá en la, en el, en, cuando están definiendo la estructura? ¿Sí? Esto lo borran. Pueden crear acá la estructura nodo si quieren. Ahí. El type def, ya me fijo. Ese te debe, aguántame un cachito que ya les digo cuál es. Y para llamar a la estructura, entonces, ocupamos solo el nodo. Estaba hablando con el micrófono apagado. El STDelif. Necesitan la STDio para poder usar PrintF y ScanF y STDelif. El STDelif es para usar malloc. Que si van a usar malloc, tienen que utilizar STDelif. El TypeDef no. Por eso capaz que Ángel os estaba tirando problemas. No, no era Ángel. ¿Quién era que preguntó? Sí, Ángel. Por el mayo que te estaba tirando problemas. No puedo ejecutar la estructura, profe. ¿Eh? Profe, a ¿Qué mí pasó? también con el TypeDef me sigue sin reconocer después, sin El struct. nodo. ¿Ustedes crearon un punto C? ¿Sí? No puede Sí, ser si profe, usted ya hizo la soy corrección. Visual Studio y no me anda. Type def, struct nodo, pongo todo seguido. Llave que abre. Yo lo corrí este programa, así que tiene que andar. Ahí Así es, está, ahí me profe. pusieron. A ver. Yo tengo Type def, struct así y en nodo, el llave. nodo y en la referencia ya al nodo siguiente me tira que el nodo no está definido. Ah, Y si bueno, le pero pongo ¿quieren el ver? Eso struct, me sí. tira. Bueno, pero acá este Pablo, mira, te lo copio de vuelta. Copiar, acá pongo el de Pablo. Necesitamos un pizarrón. Acá tienen que crear el nodo ustedes. No. Profe, yo no Ah, estoy, claro, yo nosotros no podemos hacer no. referencia a la estructura, sino que haríamos referencia a una variable ya de tipo estructura nodo. Profe, yo no estoy Por eso viendo le nada. cierran el nodo. ¿Eh? Yo no estoy viendo nada. Ahí yo le di el enter recién. Esto es lo que puso Pablo, typedef, struct nodo con el dato y el puntero al siguiente, la llave y ahí creo la variable tipo nodo. Y aparte falta otra cosa también. Me sigue sin funcionar. Claro. Hay que agregar el Vamos mirando. struct adelante del primer nodo porque ahí sí hay que referenciar. Esto ustedes lo pusieron, lo que está acá en el chat lo pusieron. ¿Sí? Seguido a esto, ¿ya tienen las funciones? ¡Ahí anduvo! ¡Sí! Bueno, porque esto, ¿sí? No se tienen que olvidar tampoco de poner el primer nodo, apuntarlo a null, crear un nodo nombre primero, porque ustedes acá trabajan con un nodo de nombre primero, en todos lados, lo tienen que crear. Tienen que crear ese puntero a la estructura que apunta a null. A ver. Sí, y no se tienen que olvidar de hacer esto. A ver cómo era. Nodo asterisco.
porque eso no está en el código. Primero, nosotros estamos usando un puntero primero, que tiene que estar apuntando a null. Ese tampoco se tienen que olvidar. Con esas dos cositas que están en el chat, deberían darle perfecto el ejercicio. Debería. Aclaro que cuando corran van a aparecer todos los carteles, todo feo, porque a mí no me gusta perder tiempo poniéndolo lindo. Así que por ahí puede faltar un barra invertida N o un espacio. Bueno, eso después lo acomodan ustedes. Denme 2 minutitos que me están golpeando acá la puerta. ¿Anduvo? Ahí estoy haciendo el menú de Uh-huh. profesor. Listo, listo. A ver, apago el micrófono. Fiore va antes de las. Yo lo pongo antes de las funciones. Sí, global. Profe, el primero, o sea, el primero nosotros tenemos que hacer nodo asterisco primero igual, nodo mayo, todo eso. Y ahí después poner primero igual null, ¿no? Vos tenés la declaración de tu estructura, ¿sí? Declarás la estructura y después ponés nodo asterisco primero igual a null, ¿sí? Como, eso va a ser una variable tipo global. Y después haces las declaraciones de las funciones, las definiciones de las funciones y después el programa principal. Okay, gracias. ¿Probá? El primero que terminas, pues comparte y miramos a ver lo que hizo.
Profe, una consulta para ir limpiando la terminal. Es el mismo que en C++, que era System CLS, creo. Creo que si apretás Control L o Clear, también te limpia. No te escuché. Para ir limpiando la terminal, ¿se puede usar el System CLS? No, ¿cómo dijiste vos recién? ¿Ese funciona en el C? Vos sabés que no me acuerdo de limpiar. Era una funcioncita. Aguantame que ya te digo. Probar con System CLS. No sé si. Ah, ahí está. System, ahí está. Perdón, no había visto. System CLS. No sé si lleva comillas CLS, Pablo y Gastón. ¿Lleva comillas adentro? Me parece que no. Tienen que probar. Ah, lleva. Dale, gracias. La verdad que ya se me confunde con los otros lenguajes. Menos mal que ustedes están atentos a todo. Pongan bien linda el código y después lo suben, entonces ya queda perfectito. Profe, Sí. ¿Qué pasa? yo creo que terminé. Bueno. ¿Quieres compartir y lo probamos a ver si anda? Puede ser. Dale.
Comparta entonces. ¿Se ve? Se ve chiquitito. Agrandá un poquito tu Sí, silla. pero creo que ya estaba ahí. Sí. Bueno, a Bueno. ver tu while, cómo lo, tu bucle principal, cómo lo hiciste. Du, 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 du. Sí, se Bueno, ve ahí. Bueno, fíjate. el menú se ve así. Era eso para salir. Eso que me estaba por fijar en la Sí, teoría, si yo decía yo la segunda. puse ese, pero bueno, para como después no me metí error, no sabía por qué, y ahí me acordé que puse INT en vez de char, pero Ah. sí, tendría que, funciona igual. Bueno, ojo en los exámenes que por esas pavadas les descontamos puntos. No pasa nada, déjalo ahora si querés. Ahí ya le desaprobaste, No, tal vez, ¿no? ahora ya no quiero, ahora quiero hacer. Ah. Uf. ¿Y si te pido ese mayúscula, ese minúscula o ese mayúscula? Ea, ese no era. Tenés que poner todos los case entre comillas. Ajá, también. O pasarle a minúscula, o sea, si pongo mayúscula, minúscula. No, no, el que, los case, el 1, 2, 3, 4 del case tiene que estar entre comillas porque si no, no es char. Pero bueno. Bueno, por ahora le dejo así y Bueno, bueno. déjala así. Pero bueno, tenganlo en cuenta O en el sea, examen, ¿sí? ahí te Para que pasé. se imagine, tuve que buscar en internet el switch porque no me acordaba cómo funcionaba. Y así se ve. No se ve tan bonito, pero. Si pongo Despacio. un número que no va, por ejemplo, pondría el 6. Dice ingrese otra opción. Ahí les Ah, paso mira en eso. el chat cómo sería, ahí puso Fabricio, cómo sería para controlar la S mayúscula o S minúscula, así de salida. Lo primero que tenés que hacer cuando corres el programa es ver si sale. Es lo primero que nosotros hacemos. Corremos el programa y vemos si sale con la opción de salida. ¿Está? ¿Sale con el 7? Sí, con el 7 sale. Pero con ¿Seguro? el. ¿Probaste? Me hace dudar, pero sí probé, sí. Dale. 7 sale. Ingresa otra opción. ¿Por qué sale? No tendría que salir ese Porque pastelito. entra. Sí, porque acá en el. Entra en el. Primero hace el switch. Pero acá tendría que poner. O sea, acá tengo que poner el caso de que haya salido. O que el graso. Si era la S o es el 7. Y ahí tengo que poner otra cosa, pero como no está dentro de los Ah. casos, solo dice ingreso val default. Claro, pero tendrías que poner el case 7 porque es la opción de salida. Sí, en este caso sí, sería Tendrías que agregarlo. case 7 exit. Exit 1 es, ¿no? No sé, ponerle un cartelito nomás y listo. Total, está condicionado en la condición del while el 7, así que no hay problema salir. ¿Y en default qué iría? Ingreso otra opción. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, eligió uno fuera de estos cartelitos, de Ajá. estas opciones, tendría que volver a reingresar. Bueno, en realidad tendrías que decir la opción no válida o algo así para que te. Claro, Ajá, dale. pero se refiere a que va a volver a seguir va a seguir en el do hasta que Ajá. ingrese una opción válida. A ver la indentación del. Ah, acá hay la indentación. No, no, dale, dale. ¿La La qué? indentación. No, 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 la indentación acá no tiene. Vi la indentación que estaba del default más a la izquierda, pero acá no le da bolilla a la indentación, así que no hay problema, dale. Bueno, Ponle el ingresa la 7 ahora, data. ¿verdad? El Espera, 7. espera. Ya, tranquilo, pon el 7, salir. Ahora sí, perfecto. Ahora correlo de vuelta. Y poneme el 8, el 9 o el 10. Eso es lo primero que nosotros probamos cuando corregimos. Ingresa otra opción. Bueno, perfecto. Ahora sí vamos a la 1. Está. Entonces, si el bucle general está bien, bueno, ya agarramos con Ahora más sí, cariño la 8, corrección. 9, 10. Sí. Perfecto. Está bien. Bueno, ahora la 1. 1. Insertar nuevo dato. Por ejemplo, 5. Ahí recorre de nuevo. Ingresar dato. Ahí vamos a ingresar varios datos. Sería, vamos, el 6. El 1, acá el 7. Ahí tengo el 5, 6 ingresado. Si quiero mostrar Dale. datos,
pongo el 2. Y ahí muestra el 7, 6, 5, Está bien. el último número ingresa primero. Ahí muestra primero. Está Si bien, está quiero funcionando como pila. buscar, opción 3, quiero buscar el 6 y me dice el nodo con el dato se encontró. Y si quiero buscar un número que no existe, por ejemplo el 8, me dice nodo no encontrado. Perfecto. Ahora vamos al 4. Ingrese dato buscar. Primero busco para saber cuál cambiar. Si pongo un número que no está, me dice no, no he encontrado. Buscar dato. Perdón. Cambiar. Si pongo el 5, por ejemplo, el nodo con el dato se encontró. Ingrese dato para cambiar. Vamos a poner 4. Ahí cambia. Y el Tenemos que nodo con nuevo. mostrarlo. Tendría que mostrar un cartelito que diga éxito también. Ahora, para ver si cambió, puedo poner mostrar y tendría que haber 7, 6, 4. ¿Bien? Y ahora quiero eliminar uno. Vamos a eliminar el 6. O sea, primero voy a poner una opción que no está. Me va a decir no, no he encontrado. Pongo nuevo, pongo el 6. El nodo se eliminó. Y ahí, si pongo buscar, tendría 2. El 2 sí. No tiene que estar mal. Perfecto. Tendría que hacer nueva y el 7 salió. Muy bien. ¿Listo? Listo. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, ahora tienen que seguir con la otra parte del programita, de las consignas. A ver qué les pedía. Agregar dos funciones más a ese menú. Uno que me retorne la cantidad de nodos y otro que indique si la pila está vacía o no. Uno igual a vacía, cero no vacía. Pueden usar una bandera, ¿sí? Ahora entonces ustedes fíjense cómo pueden modificar el código o reutilizar los códigos que tienen para que me permita a mí uno que ir contando cuántos nodos hay, o sea, ahí van a tener que ir recorriendo la estructura, sí o sí, ir contando cada vez que va cambiando de nodo, y otra función para que me indique si la pila está vacía o no, nada más. ¿Se animan? Bueno, apagamos acá el micrófono. Fíjense qué código pueden reutilizar. Y bueno, esto les va a llevar un 15 minutos seguro, así que y media, un poquito más, o el primero que termina avisa y miramos.
solución. Solo cantidad de nodos, Nahuel. Una función, solo la cantidad de nodos. Y la otra función, si está vacía o no, la pila.
¿Cómo van, chicos? ¿Va saliendo? ¿O se me durmieron? ¿Va yendo? Viene ahí. Profe, ¿cómo se a qué se refiere el ejercicio 4? El 4, a ver, te miro la lección. Ah, ya está haciendo el 4. ¿Los otros dos hiciste? ¿Las otras dos funciones? Sí. Ah, buenísimo. Ahora después lo miramos. El 4, tenés que ir a un programa que lea los datos de entrada. O sea, vas leyendo datos, ¿sí? Cuando vos ingresás menos uno, no ingresás más datos. Y cada uno de esos datos de entrada los vas guardando en una pila. O sea, en la dicha pila. En esa pila. ¿Sí? Ah, Ingresás entiendo. por O sea, teclado un dato. ya entendí. ¿Sí? Es un Entiendo. while grandote. Mientras sea distinto menos uno el dato que vos estás ingresando, lo vas metiendo en la pila. Y después muestras la pila nada más. Okay. Alguno que no sea Gonzalo y que haya terminado el 2, ¿sí? ¿Lo quiere compartir para ver si funciona? Que era la consigna para hoy. Para ahora. Puede compartir la pantalla. Y bueno, si nadie se anima, le pedimos a Gonzalo que comparta. ¿Sí? Pues menos cuartos y ya miramos a ver cómo lo hicieron y nos cuentan si reutilizaron códigos, si lo volvieron a hacer, qué fue lo que hicieron. Sin vergüenza, total, si nos equivocamos todos. Dale, Nahuel, compartir. Dale, 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 te esperamos. Hola, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Perfecto. A ver, espera, voy a subirle el volumen. Bueno. ¿Qué tendría que mostrar? ¿Pantalla o Tu aplicación? pantalla, sí. No, bueno. ¿Toda la pantalla? Ahí. Ahí está empezando. Estaba queriendo, ahí está. Perfecto. ¿Ahí está Ahí está. viendo el programa? Sí, estamos viendo. Bueno, acá viene la parte importante, que se ejecute. Ahí está. ¿Se llega a ver en la ejecución o ven en blanco así? No, se ve, se ve. Perfecto, entonces vamos a cargar un dato, o dos, para mostrar. Ahí. Ahí mostramos los datos. Sí. Ve acá, 15 y 12. 15 y 12, sí. Y bueno, para lo que ahora hay que hacer sería ahora, tengo la opción 5, que sería el estado de pila. Y acá como se ve, dice no está vacía. Perfecto. Y Cantidad de nodos, la 6. ahora la cantidad de nodos, que bueno, acá te dice que la cantidad de nodos es 2. Por ahí Perfecto. está un Y ahora. poco, no está muy estético porque a mí me gusta ver los pasos anteriores para saber que realmente está haciendo lo que yo quiero. Está bien, Pero está bien. sí le faltaría un clear de pantalla. Sí, no pasa nada. Escúchame, vamos a eliminar los dos nodos y vamos a ver el estado de la pila de vuelta. Vale. ¿Te animás? Sí. Vamos a ver. Tendría que eliminar entonces ahora. Eliminar.
¿Quiere que elimine los dos? Sí, eliminar los dos, a ver si me dice si la pila está bueno, vacía. Bueno, vamos a eliminar entonces, ¿cuáles eran los números? 15 y El 12. 15 y 12. 15, ahí él no ha sido eliminado. Uh-huh. Ahora el 12. Ahora tendría que estar vacía. Uh-huh. 5, a ver. Está vacía. Perfecto. ¿Querés mostrar el código? Así le mostramos a los chicos qué hiciste. ¿Nos contás? Por ahí podríamos agrandar un poquito con control más para que se vea un poquito más grande. Ahí está. Ahí está, 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 está. Vamos a mirar, chicos, el código de Nahuel o Pablo. Nahuel. ¿Qué código reutilizaste para la cantidad? ¿Cuál vemos primero? El de cantidad, ¿no? ¿El de cantidad? El que se utiliza para mostrar. Uh-huh. Para ir recorriendo. Y lo único que hice fue, en vez de ir mostrando, bueno, acá se ve, que uh-huh. está copiado y pegado. Está bien. Le agregué un contador. Perfecto. Y bueno, nada más uh-huh. que eso. Y después mostrar la cantidad. Para ahorrarme el trabajo, perfecto. Bueno, ya empecé en cantidad cero. Entonces, en caso que esté vacía, solo iba a mostrar cantidad vacía. Uh-huh. Y después retornar a la cantidad uh-huh. cero. Perfecto. Como es una función, lo muestro acá. Porque dice uh-huh. que tiene que retornar. Así que. Perfecto. Muy bien. Bueno. Y después está la otra, la de pila. Uh-huh. Que bueno, lo declaro, ¿no? Utilizo una variable. Uh-huh. Y esa variable la retorno. Y ahí uh-huh. ¿Se llegó a ver bien? Sí. Bueno. Y ahí lo que hice fue, como de nuevo tenía que retornar algo, lo hice con el operador ternario y... Ah, perfecto. Muy bien. Para simplificar código. Pero muy bien. Estamos aplicando todo. Perfecto. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Creo que con pilas no hay mucha dificultad. Lo importante es que ustedes tienen que aprender bien cómo se va trabajando y después... La idea es esta, reutilizar código para no estar escribiendo, digamos, de más, ¿tá? Si yo ya sé cómo se crea un nodo, después trato de utilizar ese mismo código para mostrarlo y así voy haciendo las pequeñas modificaciones como para borrar y demás. El único que tiene un poquito de variante es el de eliminación, que tienen que tener cuidado nada más para que no quede el nodo suelto, digamos, por así decirlo. ¿Está? Sí. Pero bueno, sí. Profe, estaría bueno hacer entonces primero la función, digamos, que te retorna si está vacía o no, entonces ahí te ahorras todo el if else en todos los otros. Ah, también. Eso todo son optimizaciones de código, así que después el día de mañana cuando tengan que codificar, bueno, tienen en cuenta esas cosas. ¿Está? Dejo de bueno. Sí, sí. Bueno, queda de tarea entonces para que hagan los que siguen. El 4 y el 3, el 4 y el 5, a ver si sale. Cualquier duda, mandan por correo o van a las clases de consulta, pero creo que no hay mucho inconveniente. Algo nomás. En el punto 4 que dice, escribir uh-huh. un programa que lea datos de la entrada y entre paréntesis uh-huh. menos 1 fin de datos, sería que cuando uh-huh. se entra menos 1 se deja de cargar. Exactamente, no se cargan más datos. Perfecto, perfecto. Sí, entonces es un condicional grandote. Mientras sea distinto en menos uno, ingresa un dato, lo cargan la pila. Ingresa un dato, lo cargan la pila, ¿está? El 4 es simplemente... Ese yo lo estoy modificando al primer código que nosotros tenemos de insertar. Uh-huh. Si se le saca uh-huh. el código de que pregunta ahí qué número quiero agregar, y uh-huh. ahí lo que hago es enviar ya el valor de abajo, después se puede hacer lo mismo, solo que le agregamos el while y hasta que no se envíe menos uno, no deja de agregar datos. Ustedes están haciendo, este es un programita aparte, no es dentro del menú. Si quieren lo pueden modificar el que está dentro del menú de la carga de datos. Yo ¿sí? estoy modificando por ahora porque no tengo ganas de escribir todo de nuevo. Por eso. No, no, por eso. El ejercicio 4 es, así como está planteado, es un ejercicio aparte, ¿sí? No dentro de la carga del menú, pero si quieren lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces lo único que tenemos que hacer es cargar datos hasta que se ingrese menos uno. Exactamente. Y después mostrar nada más. No, ese es sencillito. Es el que por ahí se les puede complicar un poquito es el 5. ¿Ahí está?
Tienen una pila con valores cargados enteros y tienen que generar dos pilas más, una con los pares y otra con los impares. ¿Sí? Van a tener que tener tres pilas. Esa se les puede llegar a, por ahí, a complicar un poquito, pero tampoco tanto. Esa es la más complicada. Estas las otras son sencillitas. Bueno, ese queda de tarea, ¿sí? Bueno, la clase que viene, si Dios quiere, vamos a ver colas. Y si nos da el tiempo, vamos a empezar con listas. Así vamos agilizando un poquito y podemos llegar a árboles, ¿va? Así ustedes ya pueden empezar a trabajar. Bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, esperen que no estoy viendo el chat. Aguanten. Ahora sí. Una sola consulta para copiar los Sí. datos. Si yo igualo los punteros, están a punto, o sea, actúo para el punto 5. Y digo, pila de enteros actual igual a pila de números pares actual y los igualo, ¿se va a copiar el dato o no? Eso sería A la otra. ver. No No, sé si me entendí, se debe entender. no, no te entendí bien. Tendría, A a ver, ver. si yo digo, a ver, escribir en el chat la sentencia. Tal. ¿Vos estás cargando? Hiciera eso para el punto 5, ¿se me copiaría lo que hay en la posición actual de entero? ¿A la posición en que estoy en pares actual? Pero ahí, ¿qué querés hacer vos? ¿Querés cargarlo? Quiero cargar lo que está en la pila de enteros, Pares. ajá, a la pila de pares. Quiero saber si esa sería la sentencia. ¿Vos estarías en la carga entonces? Sí. A ver, vamos a mirar. Vos cargas, recorres la pila, cuando encontrás el elemento. Espérame que se me movió el chat ahí. O sea, lo que yo estoy Entonces, queriendo vos hacer, estás digamos, es que trabajando. se copie Sí, el dato. estoy viendo actual, actual, ¿cuál, qué sería? A ver, yo me quiero ubicar en lo que vos estás trabajando. Actual, ¿cuál sería? Digamos, yo voy recorriendo la pila de enteros. O sea, yo me imagino que el Porque vos programa. tenés Sí. Yo tengo el. entero puntero actual. Ajá. Porque yo tengo tres pilas. Yo me imagino que el ejercicio 5 va a tener tres pilas. Sí, tenés Enteros. tres pilas. Pares Sí. o pares. Entonces yo voy a ir recorriendo la de la pila de enteros. Y a su vez también voy a ir preguntando, ¿este número es par o es impar? Sí. Si es par, entonces es lo que él tiene que hacer es ir posicionarse en la pila de pares. Sí, pero vos vas trabajando con el dato. Claro. Sí, entero dato, digamos. Claro, entero dato, vamos a decirle así, ¿no? Ajá. Y ahí yo diría, entero dato. Por 102. Ah, no, tendría que ser al revés. Pares dato, o sea, la posición de par, la posición 1, digamos, tendría que igualarlo a entero dato. Así sería, ¿no? Para que se copie el dato en pares. Claro, porque es una asignación. Cuando es una asignación, lo que está a la derecha se pone a la izquierda. Es como cuando vos haces la modificación. O sea, sería al revés a lo que yo estaba diciendo en el Claro, chat. pero como vos tenés entero flechita actual y pares flechita actual, yo ahí me confundí. Tenía que ser datos, Sí, porque tenés que trabajar con datos. perdón. O sea, es como Ta, que ta, ta. actual me refería al dato en el que estoy ahora. Ah, ta, 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 ta. Por eso yo no me ubicaba. Sí, es una asignación, así que Era debería colocarte. para copiar nomás. Quisiera saber si esa es. Sí, yo que sí, porque es una asignación, así que te debería guardar. Te debería pisar lo que está a la derecha, te pisa lo que está a la izquierda. Hay que ver si están bien direccionados nada más, ¿está? Después que vos haces eso, pedí la muestra del dato a ver si se te pisó o no. Después de eso, hace un print F, ¿sí? Para ver si está el dato pisado o no. Gracias, entonces. ¿Está? Dale. Bueno. ¿Listo, chicos? Profe, ¿le puedo consultar algo más nomás? Sí. Si nos vamos a dar archivos, ¿cómo vamos a tratar el tema de tablas de hash? ¿Vamos a hacer algo teórico nomás, digamos?
No, porque vos podés hacer búsquedas sin necesidad de tener archivos. Podés utilizar la tabla de hash sin Ah, necesidad de tener claro, sería archivos. solo para búsquedas, digamos. Solo para búsqueda, nada más. Sí. Ah, okay. ¿Está? Sí, no hay problema. Vemos el concepto, digamos, cómo utilizarlo y nada más. Bien, igualmente, si ustedes quieren usar archivos en el trabajo práctico, se puede usar. Aquel que necesite información sobre cómo se trabaja con archivos, le vamos a subir una, en todo caso, si quieren, le subimos una presentación como para que tengan en cuenta, ¿sí? De última se ve en clase de consulta, no hay problema. Pero no, no es obligatorio con listas o solamente con lo que pasa es que van a tener que cargar todo cada vez que lo ejecuten. Así que bueno, Claro, exacto. queda a criterio de ustedes cómo quieren presentar el trabajo. Para promocionar es 8 más en los trabajos prácticos, en el trabajo práctico y los parciales. ¿Está? Ahí me están preguntando por el chat. Así que el que sacó 8 en el parcial, bueno, en el próximo parcial apunte a sacar 8 o más. Y bueno, después vemos. Después vemos qué pasa. Lo último, profe. Entonces, si en el recuperatorio, si se puede sacar más de 8 para promocionar, o ya en el recuperatorio no ¿Sí? vale. No, no, el recuperatorio pisa la nota al parcial. Así que si vos en Buenísimo. el parcial te sacaste un 6 y en el recuperatorio te sacaste un 8, te queda el 8. Sobrescribe la nota. O sea, Sí, pero si me sí, saco un 6 y hago el recuperatorio y me saco un 5, ¿queda el 5? sí. Te queda el 5. Ah, listo. Pero se supone que si es recuperatorio, van a estudiar un poquito más. Así que se apunta a que se saque nota más alta. ¿Está? Bueno, listo. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes con un nuevo tema. Traten de hacer los ejercicios. Y bueno, está la consulta y si no, por correo nos comunicamos. Chao, Para profe. probar Gracias. con 6, ¿sí? Para regularizar nada más con 6. Los parciales y el trabajo práctico. Ahí pregunta Ian. Pero apunta a promover, Ian.